Buenos días, bienvenidos todos a este espacio virtual de Agda de los sábados en la mañana, en el cual semana a semana les ofrecemos temas importantes, relevantes, novedosos en el campo de la astronomía. El día de hoy tenemos como conferencista invitado al profesor Carlos Augusto Molina, quien nos hablará sobre los efectos ambientales en la formación de galaxias. Carlos Augusto es físico con maestría en astronomía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Sus principales áreas de trabajo son la cosmología observacional, así como la enseñanza y divulgación de las ciencias. Ha sido docente de pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad de AFIT, así como del Instituto Tecnológico Metropolitano en Medellín. Actualmente es director científico de la compañía Inmerdom, que produce contenidos audiovisuales inmersivos, y es el coordinador nacional de la Oficina para la Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional. Pero además, actualmente se desempeña como coordinador responsable del Planetario de Bogotá, sitio donde, como muchos de ustedes saben, hasta hace un año y durante muchos años realizamos estas charlas de los sábados y tuvimos que parar debido a la pandemia. Pero esperamos poder regresar muy pronto con nuestra presencia en el escenario del Planetario de Bogotá. Le damos pues la bienvenida a Carlos Augusto Molina, le agradecemos mucho por su participación en este espacio de Agda, así como a todos ustedes por su asistencia, los invitamos a disfrutar de la conferencia y acompañarnos al final de ella en la sesión de preguntas y respuestas con el conferencista. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación para estar con ustedes aquí en este encuentro de Agda. Considero que es fundamental pues entender que la dinámica de los grupos es digamos un eje importantísimo para el Planetario de Bogotá y pues estar acá en este primer encuentro, así no sea totalmente presencial, pero pues viéndonos las caras me parece que es muy 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 bueno y agradezco mucho a Walter pues ya a los compañeros de la mesa directiva, pues por esta invitación. Hoy quiero hablar acerca de un tema que vengo trabajando hace algunos años y es el tema de la formación y evolución de galaxias en el contexto cosmológico, ¿cierto? Cuando pensamos en esto, en grupos enormes de estrellas, pues no, nosotros nos hemos encontrado a partir de una construcción que ya lleva más de 500 años, que estos grupos de estrellas tienen particularidades, ¿cierto? Que tienen diferencias, que tienen poblaciones que no son las mismas y esa evolución de las poblaciones es a lo que me refiero con formación y evolución de galaxias. Y me refiero al contexto cosmológico porque pues la mayoría de las galaxias habitan en cúmulos de galaxias y eso, como vamos a ver, pues determina cuál es su historia de formación estelar. Muy bien, pensemos en esto de la formación de la estructura en el universo. Cuando nosotros regresamos en el tiempo, pues a partir del modelo del Big Bang, nosotros podemos encontrar que las galaxias pues, no estuvieron siempre ahí presentes como estructuras gigantescas como las vemos ahora, ¿cierto? Sino que esas galaxias fueron ensamblándose a partir de algo que podríamos llamar las semillas de la estructura a gran escala del universo. Y eso lo podemos observar específicamente cuando miramos la radiación cósmica de fondo y vemos las diferencias de temperatura en estos mapas que hemos construido y que podemos ver, nosotros nos damos cuenta que esto que tuvimos aquí al inicio, esas diferencias de temperatura, fue lo que determinó la estructura actual a gran escala del universo. Entonces, para eso nosotros tenemos que viajar en el tiempo para entender finalmente cómo se ensamblaron. Y si tenemos cómo se ensamblaron, entonces entenderemos también que siendo sistemas que esencialmente están hechos de materia oscura, de gas y de polvo, pues se han relacionado a lo largo de estos 13.7, tal vez cerca de 13.8 billones de años. Bueno, 13.800, 13.720 millones de años para ser más preciso. Y para esto, pues tenemos que hablar de una de las tres componentes, ¿no? La primera componente, la más determinante, digamos, en la estructura a gran escala del universo, la materia oscura.
La materia oscura tiene una distribución que depende de esas inhomogeneidades que nosotros ya dijimos existieron al inicio del universo, ¿cierto? Y que podemos leer en la radiación cósmica de fondo. Y hay varios escenarios de formación de materia oscura para pensar en cómo se aglomera, se reúne la materia en el universo. Si nosotros tenemos una distribución de galaxias como la observada acá, pues a partir de dos tipos de modelos nosotros podemos reconstruir esto, ¿cierto? Uno de esos modelos se llama modelo de materia oscura caliente y hay uno que se llama materia oscura fría. En los años 80, la materia oscura caliente, que quiere decir que está hecha de partículas de mayor velocidad, pues fue un modelo que se estudió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero a partir de las simulaciones de galaxias, pues hemos encontrado que tal vez el modelo que mejor representa esa distribución de materia oscura o la forma en que se comporta la materia oscura es como la materia oscura fría. Y por eso vemos una cierta similitud en estos dos mapas, ¿cierto? Entonces estamos viendo qué es lo que hace que las galaxias finalmente se reúnan en un lugar determinado del universo, ¿cierto? Y entonces entendemos que por eso nuestro modelo, o el modelo cosmológico estándar, el más aceptado, se llama Lambda CDM. Lambda porque hay una componente de energía oscura, pero quiere decir que también, digamos, el modelo de materia oscura que tenemos es la materia oscura fría. Entonces, eso es lo primero. Cuando vemos las galaxias, nosotros tenemos que pensar en cómo se aglomera la materia para formar cúmulos de galaxias, galaxias. Y eso tiene que ver precisamente con la distribución de la materia oscura. En estos escenarios de aglomeración, nosotros podemos partir, digamos, de diferentes puntos, ¿cierto? Y podemos analizar cómo las diferentes componentes evolucionan, ¿cierto? Entonces, esto es una simulación de materia oscura acá. Ya mismo vamos a ver, pues, cómo se construyen estos nodos. Y nosotros vemos en estas simulaciones lo que se conoce como filamentos. Filamentos de unos ciertos corredores de materia hacia donde se va a aglomerar. Entonces, básicamente todo lo que existe. Aquí tenemos la distribución de temperatura del gas, aquí tenemos la metalicidad, que es, digamos, la generación de las estrellas, cómo han evolucionado, y aquí es la distribución de la densidad de gas. Vemos entonces que en estos nodos, donde aquí estamos viendo materia oscura, esos nodos corresponden también a los nodos de esta red de la densidad de gas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el gas sigue el comportamiento, el gas y el polvo siguen el comportamiento de la materia oscura. O sea, la materia oscura de alguna manera es algo así como un pozo, ¿no? Se le llama un pozo de potencial. Es una región de aglomeración alrededor de donde pues, se establecerá una relación de intercambio de gas. Y efectivamente así es que se construyen las galaxias. En particular, cuando pensamos en esto, pues en el caso de nuestra propia galaxia, pues hubo como dos modelos. O hay dos modelos, uno de ellos pues en los 60 un poco ya superado, que es el paradigma de formación de la Vía Láctea de colapso monolítico, ¿cierto? De Eggen, Lindenberg y Sandage, pues tres astrónomos importantísimos, digamos, en el tema de astrofísica galáctica. Ellos propusieron que la Vía Láctea, y así como otras galaxias, se podía formar a partir del colapso de una única nube, una gigantesca nube de gas, y que en esa nube de gas iban apareciendo así como grumos en una torta, ¿no? Eso lo que ocasionaría es que pues, en esos grumos comenzaran a formarse las estrellas y finalmente entonces quedarían las estrellas y el gas restante. Este paradigma que es del artículo de 1962 de estos tres señores, pues fue un paradigma importante, digamos, en la evolución galáctica en los 60s y los 70s, ¿cierto? Entonces, en esta simulación nosotros vemos efectivamente cómo a partir de ese colapso, pues van formándose los nichos o las semillas de una galaxia, ¿cierto? El problema es que este modelo no replica muy bien las diversas generaciones de estrellas que se dan
en la galaxia. Entonces, casi que si nosotros tenemos un colapso monolítico, deberíamos tener las poblaciones estelares muy similares, pues porque tendría una historia de evolución estelar muy, muy similar. Entonces, en 1978 surge un modelo que es un poco diferente, ¿cierto? Que se llama el modelo jerárquico de formación de estructura. En ese modelo jerárquico no es un colapso, digamos, un colapso de una nube de gas, no es un colapso monolítico, sino que es una reunión de objetos de gas que ya están, de hecho, fragmentados y distribuidos y que comienzan a reunirse alrededor de esos pozos de potencial, ¿cierto? En esos pozos de potencial gravitacional. Y van cayendo en esos pozos de potencial gravitacional y se van reuniendo. Y las propias componentes, ese gas que digamos que va cayendo en los discos de materia oscura, comienza a interactuar y finalmente va a ir sumándose y va a ir formando estructuras mucho mayores, ¿cierto? En este modelo de formación jerárquica, entonces, uno sí puede encontrar una cronología y una diferencia en las poblaciones de acuerdo al momento en que se formaron, digamos, los diferentes, estas diferentes aglomeraciones de gas, ¿cierto? Entonces, nosotros esperamos que si una galaxia, ¿cierto? Si una galaxia pudiera formarse solita en campo, pues tendría un tipo de evolución, digamos. Si hubiera solamente una cosa como un colapso monolítico o como una evolución casi que aislada de componentes estelares que se reunieron después, pues uno esperaría que una galaxia individual, ¿cierto? O sea, eso es relativamente rara, ya más llaman galaxias de campo, evolucionara a unas formas o una morfología que tendría estas características, ¿cierto? Si la nube de gas tuviera una rotación no muy alta, pues lo que se establecería sería un régimen de velocidades de las estrellas, tendríamos en una galaxia elíptica, ¿cierto? Si hay un poco más de momento angular, si hay más movimiento en la nube, entonces la distribución probablemente llegaría a ser la de una galaxia espiral, ¿cierto? En estos dos escenarios es con galaxias que tienen protogalaxias que tienen mucho gas, pero está disperso, ¿no? Ahora, si el gas está más compacto y no hay y el momento angular no es un elemento determinante, entonces nosotros esperaríamos que esto acabara siendo una galaxia elíptica. Y si es una galaxia un poco menos densa, ¿cierto? Y que rotara un poco más lento, pero menos densa, pero más densa que en estos casos, pues uno esperaría que esto se convirtiera en una galaxia espiral. Digamos, en esto es un escenario clásico de formación de galaxias, en términos de que, cuando digo evolución individual, pues estaría reconociendo que por el universo hay un montón de galaxias distribuidas de esta forma, y que esas serían las morfologías que podrían alcanzar. Sin embargo, lo que vemos es un poco diferente. Nosotros nos damos cuenta de que efectivamente las estructuras, digamos, cuando nosotros observamos hacia la región de los, si nosotros vemos a los cúmulos de galaxias como estructuras gravitacionalmente ligadas, nosotros vemos que hay interacción, ¿no? Que hay interacción entre el gas, el polvo y de hecho también la materia oscura. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, imágenes como estas donde se representa el gas, se representan componentes de gas, componentes de materia oscura. La materia oscura en azul, el gas en rosa, y nosotros podemos ver que de hecho esas galaxias interactúan y lo hacen todo el tiempo. Entonces, en el escenario jerárquico, lo que nosotros vemos es ¿cierto? Que va formando aglomeracioncitas y esas aglomeracioncitas van dando lugar a un árbol de fusiones, ¿cierto? Un árbol de construcción de galaxias. Aquí tendríamos entonces el paso del tiempo, ¿cierto? El paso del tiempo. Esto es hacia atrás en el tiempo. Y aquí tenemos el tipo de estructuras que se forman. En este artículo de Lucía y Blasot, pues nosotros vemos que el resultado de muchas fusiones da lugar a grandes estructuras, ¿cierto? Pero que también hay fusiones que pueden ocurrir en diferentes tiempos para esas galaxias, o aquí tendríamos como la evolución individual. En este escenario, pues todas estas galaxias tienen mucho gas,
van interactuando, ya mismo vamos a ver cómo, y van entonces modificando sus poblaciones estelares, perdiendo gas. En esta dirección, este es el indicador que se llama el color, ¿cierto? Cuando estamos hablando del color de las estrellas, estamos hablando del estado evolutivo de las estrellas esencialmente. Entonces, hacia acá son estrellas más viejas, hacia el rojo son estrellas más viejas con menos contenido de gas, y aquí más azules, ¿cierto? Y como aquí lo que tenemos es representado galaxias, entonces decimos que estas son galaxias más evolucionadas con menos gas y estas son galaxias con más gas. Entonces, lo que vemos en esto es que al inicio, pues básicamente todas las galaxias se forman a través de grandes cantidades de gas y polvo, y cuando evolucionan, entonces ese polvo y ese gas se convierten en estrellas, ¿cierto? Y van formando entonces jerárquicamente esa estructura. Veamos entonces cómo ocurre, digamos, a partir de esos nudos de materia oscura. Vemos cómo el gas se va reuniendo, se va aglomerando y nos forma una galaxia finalmente, ¿cierto? O una región, un cúmulo realmente, un cúmulo de galaxias. Pero entonces, si lo vemos de nuevo, es a partir de esas semillas de la materia oscura que van a encontrar. Si miren que ahí, a medida que va fluyendo el gas, esos corredores de gas, pues hay muchos encuentros. Esos puntos individuales aquí serían galaxias, ¿no? Y vemos que hay muchos, muchos encuentros en ese paradigma, en esa simulación. Muy bien. Pero entonces, como la mayoría de las galaxias no se encuentran individuales, sino que se encuentran de hecho en grandes grupos, pues entonces lo que tenemos que fijarnos es qué pasa con las galaxias en esos grandes grupos, ¿cierto? Y a esos grandes grupos se les llama cúmulos de galaxias, ¿cierto? Son como los bloques de la estructura a gran escala. Cuando hablamos de estructura a gran escala, estamos hablando realmente entonces de dónde vamos a ver estos filamentos y estos vacíos que estamos pues como acostumbrados a nombrar cuando hablamos del universo, ¿cierto? Los cúmulos entonces son por sí mismos entidades gravitacionalmente ligadas, que tienen más de 40 galaxias, ¿cierto? Cuando más de 50 galaxias. El paradigma clásico dice entonces que un grupo de galaxias es más o menos hasta 50, un cúmulo de galaxias es cuando tiene más de 50, ¿cierto? Por eso nosotros llamamos a nuestro grupo, no lo llamamos un cúmulo de galaxias, sino el grupo local. Entonces, estos cúmulos están hechos esencialmente de eso, de estrellas, de gas, de polvo y de materia oscura. Y esta reunión de estas componentes, pues tiene una huella que se ve pues notablemente en rayos X, ¿cierto? Que es el llamado medio intracúmulo. El medio intracúmulo puede estar a una temperatura de más o menos 100 millones de grados Kelvin, ¿cierto? Es una temperatura muy alta para un lugar que no es el interior de una estrella, sino que es el espacio o el gas que llena el espacio entre las galaxias. Entonces, en rayos X vemos un brillo altísimo de este gas intracúmulo, a pesar de que no lo veamos normalmente, digamos, en el óptico. Muy bien. Y los cúmulos, de hecho, como familias de galaxias, pues han sido clasificados de acuerdo a su morfología también. Y esa morfología, entonces, siguiendo un poco la tradición de la división de galaxias de Hubble, pues está representado en cúmulos del tipo CD, tipos binarios, ¿cierto? Donde hay dos galaxias dominantes, un tipo L de lineal, ¿cierto? Donde hay un grupo de galaxias un poco mayores que forman una especie de eje en el cúmulo, un flat o aplanado, donde no hay galaxias más grandes que las otras, pero forman una suerte de plano. Los de tipo core, como centralizados o nucleados, donde se forma una aglomeración pequeña de galaxias no tan grandes hacia el centro. Y finalmente los cúmulos irregulares, que son aquellos donde no vemos una estructura. Como en el caso anterior. De la misma forma, nosotros también sabemos que hay una bimodalidad en la distribución de las galaxias, ¿cierto? Esto era en los cúmulos. Ahora, en las galaxias, ¿qué pasa? Este es el llamado tenedor de Hubble, donde nosotros tenemos entonces galaxias
espirales y tenemos galaxias elípticas. Como nosotros vimos hace un momento, las galaxias individuales pueden evolucionar de diferentes formas y pueden convertirse en elípticas, pueden convertirse en galaxias espirales. Esta representación de Hubble no quiere decir que yo comienzo teniendo una galaxia elíptica y después se vuelve una espiral, ni tampoco que tenga una espiral y después una elíptica. Esto es una clasificación meramente morfológica. Lo que hizo Hubble fue encontrar, digamos, en sus observaciones diferentes esquemas, diferentes formas de las galaxias. Entonces encontró que había unas espirales comunes de donde los brazos salían desde el centro, desde el núcleo, o había otras que eran las espirales barradas, donde los brazos salían de una suerte de estructura, una barra que se encontraba en el centro de la galaxia, en el núcleo. Y que, pues dependiendo de qué tan abiertos o tan cerrados estuvieran los brazos, yo podía hacer pues como una subclasificación. Entonces estaban las irregulares, las espirales y las elípticas. Pero estas galaxias son bien diferentes también. Cada una de ellas, pues cada clase es diferente a la otra. Y hay un elemento que es muy importante que nos conecta con esta idea de la evolución y es la cantidad de gas que tiene. Cuando se ha estudiado cómo son los tipos morfológicos de acuerdo a la región de los cúmulos donde se encuentran, pues nosotros nos encontramos con esta representación de Drexler de 1980, pues que es una cosa que ha venido siendo comprobada también pues, como a lo largo del tiempo. En este gráfico lo que vemos es aquí pues la densidad versus la fracción de población de las galaxias. Este gráfico es básicamente el mismo que este. ¿Y qué vemos acá? Aquí vemos las que están en rojo, son las galaxias de tipo temprano, que son esencialmente las elípticas y las lenticulares. Aquí vemos las en azul, las galaxias que tienen discos. Y aquí las que tienen, se llaman de tipo intermedio, entonces estas son más las lenticulares, ¿cierto? Que están más representadas las lenticulares. Estas que tengo aquí, que dicen early disk y late disk, son galaxias que tienen un alto contenido de gas y estas tienen un bajo contenido de gas. Entonces nosotros lo que estamos viendo en este gráfico es que cuanto más nos acercamos al centro de un cúmulo de galaxias, pues aumenta la cantidad de galaxias sin gas, ¿cierto? Y que a medida que nos adentramos en el disco, las que tenían la población de galaxias azules o con mucho gas, pues también va cayendo. O sea, cuanto más estamos cerca del núcleo de un cúmulo de galaxias, las galaxias tienen menos gas. Eso es simplemente una característica llamada segregación morfológica. Son diferentes entonces las poblaciones al interior y al exterior de un cúmulo de galaxias. Y en esto que llamábamos ahorita la bimodalidad de la relación color-magnitud de la bimodalidad de galaxias, nosotros encontraremos también que en un diagrama color-magnitud, ¿cierto? Esto es la magnitud de este lado y esta es la masa estelar realmente y esta es la magnitud, este es un diagrama color-masa, pues nosotros también tenemos poblaciones muy definidas, ¿cierto? Tenemos la llamada nube azul, tenemos la secuencia roja y tenemos el valle verde, ¿cierto? Aquí tenemos galaxias con mucho gas, galaxias entonces que no son tan masivas, o son masivas, pero no tan masivas. Aquí vemos las del valle verde y las de la secuencia roja, son galaxias más masivas. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que en la mayoría de los casos en el universo, pues las estrellas, las galaxias de este llamado valle verde y de la secuencia roja, son galaxias más masivas, ¿cierto? Esto es un diagrama, digamos, que se ha construido a lo largo de los últimos tal vez 50 años, pues con estas observaciones. Y lo que observamos es que de hecho las galaxias más viejas, ¿cierto? Tienden a ser las galaxias elípticas. Más viejas entonces también significa más rojos, ¿cierto? Más rojas. En este diagrama, por eso hablamos de la secuencia roja. Vamos hacia adelante. Esta secuencia roja, esta clase muy homogénea, miren que es una clase muy compacta de galaxias en términos de color, ¿cierto? Hay una distribución también de masa que las hace pues, que sean en general grandes, que sea tan uniforme. La inclinación de esta relación, de esta, de,
esta relación que se llama la inclinación de la relación color-magnitud. Cuando yo estudio eso, cuando yo estudio cuál es la pendiente de esa línea de la secuencia roja, pues hay un vínculo interesante con el modelo cosmológico, porque eso me va a decir en qué momento las galaxias interactuaron más, ¿cierto? Y produjeron a través de los mecanismos que vamos a ver más galaxias rojas, ¿cierto? Las galaxias rojas entonces las encontramos en una parte de la historia del universo, no las encontramos muy atrás. Cuando estamos muy atrás en la historia del universo, encontramos mucho más galaxias azules, o sea, galaxias con más contenido de gas. Y depende de cuál es el modelo cosmológico que nosotros estamos utilizando, pues entonces esa relación de color magnitud, de un diagrama color magnitud, pues va a tener una inclinación diferente y vamos a decir en qué tiempo se estaban formando las galaxias, que ahora las vemos como las rojas. Esta otra relación, que es la relación color-densidad, es básicamente lo que vimos ahorita en segregación morfológica, pero esto ya es cuando no nos preocupamos solamente por ver cuál es la forma de las galaxias, sino que decimos cuál es el contenido de gas. Y lo que vemos aquí es que básicamente cuando avanzamos en el tiempo, pues el contenido de gas de esas galaxias, pues también se va perdiendo. O sea, galaxias con más gas van decayendo, ¿cierto?, en regiones de alta densidad. No me voy a detener en esto porque voy más a los mecanismos. Hay otras relaciones que uno puede ir mapeando, digamos, con estas características diferentes de las galaxias. Pero finalmente, ¿cómo se producen las galaxias rojas? ¿Cómo hago que una galaxia, que la mayoría de ellas fueron azules, digamos, al inicio, y lo podemos encontrar a partir de estudios, por ejemplo, del universo temprano, hace 10 mil millones de años, pues temprano, hace 12 mil millones de años, de 10 mil millones de años, de una época de alta formación de galaxias? Pues yo lo que voy a encontrar es que efectivamente el contenido de gas varía con el tiempo, ¿cierto? En esta animación nosotros vemos que pues estos dos objetos, estas dos galaxias son esencialmente gas, ¿cierto? Y ya han producido sus propias estrellas, pero cuando las galaxias interactúan, entonces el gas, que generalmente es un gas frío, comienza a calentarse. Cuando se calienta, ustedes ven que hay una transición en esta animación de color hacia el rojo, se calentó el gas. ¿Qué pasa cuando se calienta en esa región? Aumenta la densidad y aumenta la conversión de gas en estrellas. Es decir, a partir de las interacciones, cuando yo veo galaxias interactuantes, se forman estrellas, pero también el gas caliente está menos pegado, menos ligado a la galaxia y comienza a escapar. Entonces, a partir de esas interacciones, el gas se convierte en estrellas y el gas se escapa, ¿cierto? Entonces, galaxias que tenían mucho gas al inicio, pues acaban perdiendo gas o transformando gas en estrellas. Y lo que va a ocurrir, aquí hemos visto en los modelos, pues vemos como una suerte de vientos. Esto puede ser por la aparición de episodios de formación estelar muy altas, incluso en algunos casos, pues debido al tema de la activación de núcleos activos de galaxias. Y finalmente, entonces, con la evolución del tiempo, galaxias interactuantes que están muy cercanas acabarán volviéndose tal vez una galaxia más compacta, una galaxia roja, ¿cierto? Y la característica entonces será una galaxia más evolucionada, ¿cierto? Una galaxia con menos formación estelar. A esto, cuando esto ocurre, y esto ocurre sistemáticamente, es decir, cuando hay muchas interacciones cerca de una galaxia, pues entonces se produce lo que se llama el galaxy harassment, como matoneo galáctico, ¿cierto? Muchas galaxias se reúnen o interactúan con una única galaxia, entonces a partir del tiempo ella tiene gas, lleva perdiendo su gas y termina básicamente siendo una galaxia evolucionada sin gas y con estrellas principalmente rojas. Existe en otro tipo de interacción que es a partir de la existencia de una galaxia dominante, por ejemplo, en un cúmulo que tenga una estructura CD, por eso les mostraba ahorita las estructuras. En un cúmulo de estructura CD, esta galaxia es una galaxia muy grande y esta galaxia va a atraer galaxias más pequeñas.
Cuando las atrae, entonces caen hacia ella y ella les roba gas. Entonces se van moviendo gravitacionalmente alrededor de esta galaxia y ella se va quedando con su gas, con su gas, con su gas, hasta que finalmente nosotros encontramos una galaxia gigante, roja con población estelar vieja, ¿cierto? Es decir, esta galaxia que era grande acabó tragándose a galaxias más pequeñas y creció y se convirtió en una galaxia muy, muy grande, ¿cierto? Esto es una galaxia CD, como las que veíamos ahorita en la clasificación de Root y Sastre. Pero, como decíamos ahorita, pues el hecho de que haya un gas, un medio intracúmulo que esté muy caliente, ese gas, esa temperatura de ese gas está en contraste con el gas en las galaxias. El gas en las galaxias en general no es un gas caliente, a menos que haya interacción, como lo vimos en un momento. Pero por el movimiento propio de las galaxias dentro del cúmulo, el cúmulo es, digamos, este hábitat de las galaxias, por ese movimiento de las galaxias en el cúmulo y la interacción con el gas del medio intracúmulo, pues las propias galaxias pueden acabar perdiendo su gas, el gas que está ligado, se va a calentar ese gas. A esto se le llama evolución por presión de gas. ¿Por presión de cuál gas? Del gas caliente, del medio intracúmulo con el gas frío. Entonces esto también va a hacer que que haya una transformación en el color y que finalmente después de haberse movido por el cúmulo, las galaxias también hayan perdido gas y probablemente hayan evolucionado a galaxias con tipos morfológicos diferentes. Ya pueden perder, digamos, la característica de ser espirales grandes y se vuelvan básicamente los núcleos de esas espirales que en general son de población vieja. Aquí vemos una fotografía de NGC 4522 donde vemos la característica de este movimiento, ¿cierto? No es solo una simulación, esto es ya una fotografía. Aquí vemos como vemos una cola de gas. Esto es el movimiento de la galaxia, el movimiento propio de la galaxia en el cúmulo, ¿cierto? Y otra forma en la cual las galaxias pueden evolucionar y perder parte de ese gas, o transformar parte de ese gas, es a través de los llamados núcleos activos de galaxias, ¿cierto? Cuando la galaxia entonces entra en una fase, generalmente cuando tienen un agujero negro supermasivo en el centro, pues aquí las estrellas que están más cerca comienzan a ser sistemáticamente atraídas a ganar velocidad y el gas mismo comienza a ganar velocidad y hay explosiones de formación estelar, ¿cierto? A esto se le llama un núcleo activo de galaxias, ¿cierto? Y nosotros vemos varios ejemplos por el universo que están caracterizados, por ejemplo, por la emisión de jets de partículas de alta velocidad, ¿cierto? Y el agujero negro está en el centro y nosotros pues es la forma en que entendemos este mecanismo. Entonces son galaxias en general muy brillantes que sabemos que tienen gas. Estas son galaxias generalmente las que tienen núcleos activos de galaxias son galaxias que pertenecen a esa región que llamamos del Valle Verde. Entonces cuando se activa el mecanismo de núcleo activo de galaxias y se espera que la mayoría de las galaxias pasen por ese momento, pues en ese momento se pierde el gas, se calienta el gas o se convierte en estrellas y entonces también tenemos una evolución en las características de esa galaxia. Y esto puede producir varias cosas, digamos, explosiones de formación estelar en la galaxia individual, pero eso también puede pasar a partir de las interacciones de las galaxias. Como lo vimos ahorita, aquí hay varios ejemplos de esas interacciones. Estas son galaxias interactuantes, ¿cierto? Aquí lo que nosotros vemos en estas galaxias que son conocidas como galaxias peculiares, lo que nosotros estamos viendo no es una galaxia, es la interacción entre las galaxias. Y esa interacción entonces nos va a dar formas que son un poco diferentes, pero nos va a llevar también como a explosiones de formación estelar. Cuando vemos este tipo de estructuras, nosotros nos encontramos con estrellas ahora mucho más jóvenes. Entonces, en general, estas galaxias o estas galaxias en colisión, pues lo que nos van a mostrar son galaxias interactuantes. Veamos este video un momento para que entendamos cómo puede pasar esto.
Entonces nosotros vemos dos galaxias que están colisionando y colisionar. Pues esto es algo que está tomando miles de millones de años, ¿no? Esto no es un... Es, obviamente estamos viendo en esta simulación algo muy, 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 muy rápido, pero entonces pudimos ver que dos galaxias, una mayor y una menor, se acercaron mucho, sus núcleos se acercaron mucho, una interacción entre los núcleos de materia, entre la materia oscura, y entonces por eso vimos el movimiento hacia acá. Y vemos la interacción tanto del gas como de los núcleos de materia oscura para constituir esto que se conoce como el ratón. Y miren que esa evolución continúa, ¿cierto? Continúa. A medida que se da la evolución, entonces se va perdiendo gas. Hay fuertes episodios de formación estelar llamados starburst. Finalmente, entonces, nosotros tenemos galaxias que son más rojas cada vez. Y así se forma entonces al final una única galaxia, ¿cierto? Una única galaxia con alta formación estelar. Y esto se puede producir, como se les digo, a través de interacción. No todas las interacciones van a llegar a que se conviertan en una sola galaxia, ¿cierto? Sino como que puede haber interacciones que puedan liberar los núcleos finalmente. Este es otro caso muy famoso, que es el llamado la llamada galaxia de las antenas, ¿cierto? Que es un caso también clásico de interacciones de formación estelar a través de fusión, ¿cierto? Entonces aquí tenemos dos galaxias. Las colisiones de galaxias dependerán, o la cantidad de formación estelar, o si se fusionan o no, dependerá de cuál es incluso el ángulo de choque, cuál es la masa de las galaxias y cuál es el ángulo de choque de esas galaxias. Entonces, lo que vemos acá esencialmente es, pues como para intentar resumir lo que he dicho. Las galaxias en general habitan en regiones llamadas cúmulos de galaxias, ¿cierto? El hecho de que ellas estén ahí, en esta región donde hay materia oscura, gas muy caliente, polvo interestelar, es que esas galaxias interactúen entre ellas. Cuando interactúan, ellas pueden perder gas. E incluso en algunos casos, si están en un cúmulo que es dominado por una galaxia central, pueden ser engullidas por esa galaxia central, creando una galaxia CD gigantesca, ¿cierto? Cuando nos acercamos más al centro de los cúmulos, nosotros vemos poblaciones estelares más rojas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al caer o al estar interactuando con mucha más probabilidad en la región donde hay más densidad, habrá más interacciones. Es decir, ahí van a evolucionar, van a perder gas o van a transformar gas en estrellas. Entonces, por eso las encontramos más rojas. Donde hay menos densidad, entonces las encontramos más azules, ¿cierto? Entonces, todos estos efectos de dónde está situada la galaxia y cuál es la cantidad de gas que la circunda y cuáles son el número de galaxias que hay a su alrededor, hará que ellas evolucionen, no solo en sus tipos morfológicos, como en este caso, o sea, que se transformen, sino que también van a transformar su cantidad de gas y su cantidad de estrellas, por lo tanto, su población estelar. A esto es a lo que se le llama evolución de galaxias en el contexto cosmológico. Y era lo que tenía para contarles por hoy, y pues quedó abierto a sus preguntas. Thank you.